Bueno, mi gente, mi nombre es Juan Álamo. Bienvenido a mi nuevo video. ¿Cuál es la misión de hoy? ¿Cuál es la misión de hoy? Probando tacos de birrias en Connecticut. Well, my people, my name is Juan Álamo. Welcome to my new video of what is the mission today. The mission today is going to be trying these tacos of birria in Connecticut. Llegamos aquí al sitio, we got here to the side, to the place where we're gonna get the tacos birria. Vamos a buscar los tacos birria, miren. Se llama Taquería Grande, La Grande. Sí, exacto. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Tratando aquí tacos de birria. Estos tacos de birria se ven fabulosos. Como pueden ver, yo no sé cómo los hacen de verdad. Yo entiendo que los tacos de birria supuestamente empezaron en México con carne de chivo, pero ahora lo hacen con carne de reo, con carne de pollo. So, estos que vamos a comer ahora son carne de re. Guys, these tacos, birria tacos, they made of I don't know how they call it, goat. I think it's goat, chivo. I don't know if it's goat. If somebody knows, let me know if goat is chivo in Spanish. Anyways, originally they started doing these tacos with that meat, right? But then now they do it with beef, they do it with chicken. All right, so different ones, right? So this is the consomme sauce. La salsa consomme, where you dip it, these tacos in there and eat them. Ahí usted lo sumerge y con esa salsita consomme usted lo saborea de esta forma. This way. ¿Sí? Dip it and eat it. Oh yeah. Incredible. They got some cheese inside. Tienen queso adentro. I don't know if you can see it there, but ¿qué será eso verde que hay ahí? Cilantro, maybe. I don't know if that green thing. No veo bien. I think cilantro. It tastes like. Tiene un picorcito. La salsa. Pica un poquito. Con el aguacate. Sabe bueno. Uh-huh. Ya, yeah, pero yo no puedo comer aguacate. Yo sé que está bueno con el aguacate. Ya. Yeah. Ellos le echan aguacate aquí, pero yo no puedo comer aguacate porque soy alérgico. They put some avocado here, but I'm allergic too, so I cannot eat them with avocado. This sauce, I won't call it sauce. It's like a soup. See right there, like a soup, like a beef soup. Es como una sopita de res, básicamente. Mira la carne, para que la puedan ver mejor. Inside. And you see that the burn on the different sizes there. So it makes the tortilla like crispy, so good. La hace como la salsita que le echan por encima cuando la están haciendo, como que hace que la tortilla se ponga crispy. Un momentito. So la consistencia de la tortilla se siente súper sabrosa. Con la carne y todo, toda la mezcla del queso,
todo lo cilantro que le echan adentro, la salsita esta. It's a combination of everything, the crispy of the tortilla, the meat, everything got inside, the cheese, this sauce. It's like a salty sauce. Salty soup, I'm sorry. Como una sopa saladita, pero con la combinación del taco lo hace fabuloso. Esto van a ser mis tacos preferidos de ahora para adelante. This is gonna be my favorite tacos from now on. Look at this, guys. Dip it up. Dip it in there. I cannot show you more because I'm gonna make a mess over here. No puedo enseñar mucho así como porque tengo un mugidero aquí. Mujeto con la con el consumo. Oh. Está picante, pero no es tan está bueno. Un pique así que te moleste. Es spicy, pero es not like a Croatian spicy, it's like it's a good spicy. Hay que handle it. Lo puedo soportar. Now, let me tell you something. This is not easy to make. These tacos is not easy to make, so they kind of expensive. Plus the soup and all that. So they sell like $12 over here. They got different prices and different areas, but here they have three for $12 plus the soup, right? Mi gente, estos tacos no son tan fáciles de hacer. Son un poquito, no es como un taco convencional, así de que tú pones la plantilla ahí, papá, la carne encima y ya. No, conlleva trabajo. So, por esa razón son un poquito costosos. Por ejemplo, aquí el precio es 12 por 3, pero tienen diferentes precios en diferentes lugares, depende del área. Aquí nos costó por tres tacos $12, pero yo quise añadirle al mío dos tacos más, so salió en $7, o sea, a $3.50 por cada taco extra, ok. So I asked for two more tacos on top of the three that I already have, so that made it $7, so $3.50 for each taco, alright. So it's kind of expensive, but let me tell you something, it's worth it. Once you taste this, man, you're gonna say I pay whatever I need to pay for this. Es un poquito caro, pero le garantizo que cuando usted prueben, donde quiera que sea, si lo hacen rico, usted pruebe los tacos de birria con consomé, usted va a decir, yo pago lo que sea por eso. So good. And the meat is so tender. La carne bien blandita. Yeah. ¿Viste los badenes? Lo que digo, los badenes. Muchacha los hace más grandes. Ella es más grande. Sí. Pero bien buenos también. Sí. Aquí. Valió la pena. Este es el último. This is the last one, guys. This is the last one. Estoy sudando, I'm sweating over here.
Pique está pateando ya. Spice is kicking in. So good. So delicious. Abajo le pongo la información. Yo no soy de esta área, pero si usted vive en esta área, ve este video, visite este lugar que está brutal. I'm not from this area, but I'm gonna leave the information of this place over here. If you live around here, if you see this video, go take a look. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Tacos de birria espectaculares. Se convirtieron en los tacos míos preferidos. No taco el pastor, no taco carne asada, no taco carnita, nada, nada. Tacos de birria. Los mejores que he probado en mi vida. Nada, ahí lo tienen. Hasta aquí este video. No olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden gustar los videos, no olviden compartirlo, no olviden activar esa campanita de notificaciones para que puedan recibir los nuevos videos, ¿ok? Ya ustedes saben cómo hacerlo. My people, there you have it. Birria tacos, one of the best tacos I ever tried. This is going to be my favorite tacos from now on. Forget about tacos al pastor, forget about tacos carne asada, forget about any other tacos. The birria tacos are my favorite now and are the one of the best. All right, there you have it. To the next video, don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to like the video, don't forget to share the video, and don't forget to activate that bell of notifications so you can get our new videos. Every time we download anything, you're gonna see us. All right, to the next video, guys. See you.